Mira, tengo un paquete de cartas, mi querido Enrique. Paquete de cartas completamente normal y regular. No hay cartas iguales, todas las cartas son distintas, ¿ok? Ahora, hay... Voy a meterlo primero aquí. Así, para que no haya ningún tipo de manipulación. 52 cartas. Dime el número entre el 1 y el 52. 27. Menos esa. 27. 27. ¿Estás seguro? ¿No quieres cambiar? No. ¿Nos habíamos puesto de acuerdo antes? No. ¿Que no? No. No. Ok, espera. Se quedaron aquí. Trae. Ahí está. Ok. Cuenta 27 cartas, por favor, y quédate con la carta número 27. No se la muestres a nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esa es la 27. Quédate con esa. Muéstraselas a todos. Déjame primero, me quito yo. Muéstraselas a todos. ¿Ya? Ok. ¿Sí te acuerdas de tu paquete? Sí, sí, sí. Piérdenme el paquete, por favor. Sí, 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 gracias. Ya. Shuffle the deck. Ante cacar, please. Ah, ya. Listo, tamariz. Ok. Aquí de lo que se trata es que tú crees que bajo estas condiciones yo pueda saber en dónde está tu carta. Uh-huh. Obviamente sí sé porque está aquí. Es muy tamariz eso. Ahora, ¿en qué posición está? Pues está así, también lo sé. ¿Cuántas oportunidades me das para encontrar tu carta? Dos. Tres. Si no te encuentro tu carta, yo tengo aquí un premio, ¿no? Dice que no va a agarrar ni más, que tú lo agarras. Dice que bueno. Tu carta es roja, ¿cierto? Sí. De ahí si no hay pierde porque todas son rojas, ¿no? Ah, ahí está. Sí, salió volando. Muchas gracias. ¿Esta? Esa. No. ¿No? No. Pero sí, es de diamantes. Sí. No, 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 no. Ah, entonces te corazones. Es de corazones, pero no es esa. No, pero sí es non. No. Ah, entonces par, pero bueno. Hombre. Esta es muy segura. Ah. Es más fácil, 4, 6, 8, 10. 10 menos. Seis números. Seis. Okay. Todos tienen número y todos están buenos. Está bien. ¿Cuál es? El cinco. ¿No prefieres el tres? No, el cinco. Sería mejor para nosotros. El cinco. Por favor. El cinco. ¿Seguro? Seguro. ¿No quieres el tres? Bueno, el dos. No, el cinco. Bueno, el seis. Bueno, el dos. ¿El dos o el cuál dijiste cinco, ¿verdad? El cinco. ¿El cinco? El ¿Seguro? Cinco. Seguro. ¿Lo quieres cambiar? No. ¿Seguro? Sí, seguro. Es que no hay quinto más. Bueno, vamos a ver qué le tocó. Ah, mira, una carta. ¿Cuál era tu carta? Seis de corazones. ¡Hola! Creo que sí me vas a matar. ¿Cómo cuántas veces te pedí que cambiaras de opinión y que eligieras otro número?
Como 5. Como 5. Que cambiaras el 5. Entonces, mira, si tú hubieras elegido el 1, había 500 pesos. Si tú hubieras elegido el número 2, había 500 pesos. Si tú hubieras elegido el número 3, había 500 pesos. No puedo cambiar. Pero Messi, por el último, por el 6. Y el 6, 500 pesos. Pero te tocó a ti. Fíjate bien, de lo que se trata, bueno, te voy a explicar, pero me voy a dejar. Tengo unas cartas, toma una, la que quieras. Ya, muéstraselas a todos, préstame las demás cartas. Ok, entonces, la intención es que yo te tengo que adivinar esta carta. Obvias razones. Quiero que veas que no hay ninguna marca por el frente. Si te fijas, no, tampoco hay ninguna marca por la parte de atrás. Yo te voy a adivinar esta carta. ¿Okay? Vamos a hacer el de dónde quedó el plumón. ¿Lo pasé por allá? ¿Sí? Fírmalo, por favor. Voy a adivinar su guasa. Entonces, evidentemente, aquí hay dos opciones, ¿no? O sea, porque es fácil ya saber cuál es tu carta. Por la firma. Por la marca. Porque las cartas a partir de que son elegidas se convierten, pues, en cartas especiales, ¿no? Ahora, si yo no te la... Es más, esto es una cuestión de tacto, porque yo tengo un tacto prodigioso. De hecho, el otro día llegué con el proctólogo y me hace... Yo creo que me está hipnotizando y se me escoja el dedo. Traigo otra, por si quiere una segunda opinión. Entonces ya le hace. ¡Ay! Le digo, ya me desgració. Dice, ¿por qué lo lastimé? No, ya me gustó. Si no te adivino tu carta, lo que elegiste, espérate que ya viste que están. Está bueno, ¿no? Ahora, porque dirás, ay, sí, pues ahí estaban todas las cartas. Pero esta no, porque esta es diferente. Señalo una carta. Esta. ¿Cuántas oportunidades me das? Dos. Señala otra. Esta. Ok. A ver, tómalas. ¿Esas? ¿Alguna de esas es tu carta? No. ¿Estás de acuerdo que quien falló fuiste tú? No. ¿No? O sea, entonces, te tengo que dar el premio. Ah, claro. ¿No quieres cambiar por alguna de esas? No. As de corazones, pero más importante, con tu firma. Oh.